Estimados seguidores de nuestras redes Recording sociales, in progress. estudiantes de nuestra universidad, docentes, investigadores y público en general, muy buenos días. Sean bienvenidos al programa de inauguración del Foro Internacional en Salud Ambiental, denominado Mercurio y Salud Pública, el mismo que es organizado por el Vicerrectorado Académico de nuestra Primera Casa Superior de Estudios y el Instituto de Investigaciones en Ciencias Ambientales, Salud y Biodiversidad. Sabemos en ese contexto que estos foros online permitirán una gran interacción que fomenta el aprendizaje colaborativo, no solo entre los integrantes de nuestra universidad, sino un aporte científico entre ponentes y asistentes al evento entre los países de Francia, Colombia, México, Uruguay, Chile y Estados Unidos. El mismo que también tendrá su desarrollo durante el día de hoy, jueves 20, y mañana, viernes 21 del presente. En ese contexto, vamos a iniciar con el programa de inauguración de este evento. Tenemos las palabras de bienvenida a cargo del doctor Alfredo Loza del Carpio, director del Instituto en Ciencias Ambientales, Salud y Biodiversidad de la Facultad de Ciencias Biológicas de nuestra universidad, a quien enseguida ya le entregamos la palabra. Adelante, por favor. Buenos días. Gracias, ante todo. En primer lugar, agradecer la presencia de todos los participantes, agradecer la presencia de nuestras autoridades, en este caso, el decano de la Facultad de Ciencias Biológicas, el doctor Edmundo Moreno Terrazas, señores miembros organizadores, señores ponentes y participantes en general. En primer lugar, indicar de que el Instituto de Investigación en Ciencias Ambientales, Salud y Biodiversidad es una entidad conformada principalmente para promover investigaciones relacionadas justamente a la temática ambiental, a las interacciones que tiene el ambiente con la salud y obviamente a los componentes que tienen los ecosistemas que implica básicamente la biodiversidad. Y dentro de estos trabajos de investigación que estamos promoviendo, también incluye el fomentar y capacitar al público en general, capacitar a la sociedad mediante temas que son de trascendencia, en este caso regional, e incluso nacional y mundial. Por ello es de que hemos tenido a bien organizar este evento, ¿no?, con ponentes, especialistas de alto nivel, alta trayectoria en la temática que tiene que ver con la minería, con el mercurio, que obviamente sabemos que la actividad minera es una importante actividad económica para muchos países, en este caso también para el Perú. Sin embargo, a veces esto conlleva también algunos problemas básicamente ambientales y en la salud pública. Y es justamente estos temas que se van a tratar en este evento. Y esperando que se colmen las expectativas de cada uno de los participantes, ¿no?, que la universidad y el Instituto de Investigación pueda aportar con algunos aspectos de solución a esas problemáticas y seguramente también motivar a que se sigan haciendo trabajos de investigación en el futuro en estas temáticas. En todo caso, doy la bienvenida a cada uno de los presentes y agradecer nuevamente su interés, su participación y sobre todo a nuestras autoridades y a los ponentes que están haciendo un esfuerzo grande por apoyarnos en este evento. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos las palabras del doctor Alfredo Loza del Carpio, director del Instituto de Ciencias Ambientales, Salud y Biodiversidad de la Facultad de Ciencias Biológicas de nuestra universidad. Esto ya en el marco de este Foro Internacional de Salud Ambiental, denominado Mercurio y Salud Pública. En ese sentido, anuncio ya en las palabras centrales a la magíster Siria Ivonne Trigoso Rondón, presidente de la Comisión del Foro Internacional en Salud Ambiental. Adelante, magíster, tiene usted la palabra. Muy buenos días, con todos y todas. Quiero saludar primeramente a la autoridad que nos acompaña el día de hoy, al decano de la Facultad de Ciencias Biológicas, el doctor Edmundo Moreno Terrazas, en representación de nuestro señor rector. Agradecer también la presencia del director del Instituto de Ciencias Ambientales, Salud y Biodiversidad, el doctor Alfredo Loza del Carpio, a cada uno de nuestros ponentes invitados que han tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación para la participación en este foro internacional
de Salud Ambiental, Mercurio y Salud Pública el día de hoy. Al público que nos acompaña, docentes, especialistas, estudiantes y la sociedad civil en su conjunto, para poder abordar estos dos días, estos temas relacionados a el mercurio y la salud pública. Un poco hacer referencia del por qué este foro ha sido desarrollado, ¿no? Es un espacio que busca establecer esas sinergias entre los científicos, investigadores que nos acompañan, los tomadores de decisiones y también la ciudadanía, mediante la interacción, el intercambio de estas experiencias e información respecto a los riesgos de la exposición al mercurio sobre la salud y el medio ambiente. De igual forma, esperamos también abordar a conclusiones que puedan ayudar a brindar soluciones para poder mejorar, en este caso, la toma de decisión de nuestros gobernantes, ¿no? En el ámbito local, nosotros tenemos esta problemática y lo que queremos es, a través de esto, poder apoyar también en esa conducción, ¿no? El mercurio es una de las 10 sustancias químicas de preocupación a nivel mundial, porque afecta la calidad de vida, la salud y el bienestar de nuestra población. Debido a esa alta movilidad y capacidad de formar compuestos orgánicos e ingresar a la cadena trófica para bioacumularse y biomagnificarse, generando posibles repercusiones en la salud humana y los efectos neurotóxicos que esta tiene. Nosotros tenemos ya desde el año 2013 se ha impulsado el convenio Minamata sobre el mercurio en nuestro país, ¿no? Y ha sido ratificado en el año 2015 y ya ha tenido y ha cobrado vigor desde el 16 de agosto del 2017. Tiene por objetivo proteger la salud humana y también el medio ambiente de las emisiones y liberaciones de mercurio y los compuestos generados por la intervención del hombre. Entonces, esta actividad que estamos desarrollando va a permitir de que podamos evaluar y analizar estos planes de acción, cuáles son las investigaciones que se han desarrollado en otros ámbitos y de qué manera podemos aportar como universidad en relación a la responsabilidad social que nos compete, apoyar a efectivizar soluciones que estén enmarcadas a esto en el ámbito local, nacional y, como no, también a nivel global. Tenemos tres ejes de desarrollo en esta actividad que nos compromete el día de hoy: el eje de mercurio y salud humana, el día de mañana, por la mañana, el eje de mercurio y ambiente, y por la tarde, el de tecnologías limpias. Agradezco infinitamente vuestra presencia y participación. Muchísimas gracias. Muy bien, agradecemos también las palabras centrales a cargo de la magíster Siria Ivón Trigos Rondón, presidente de la comisión de este foro que se viene realizando. De la misma forma, queremos aprovechar la oportunidad de saludar a quienes se vienen sumando ya a la transmisión en vivo a través de nuestra plataforma digital de Facebook, a quienes también los invitamos a que puedan compartir esta transmisión. En ese margen, vamos a proceder ahora ya con la inauguración de este Foro Internacional en Salud Ambiental, Mercurio y Salud Pública, el mismo que estará a cargo del doctor Edmundo Moreno Terrazas, decano de la Facultad de Ciencias Biológicas, en representación de nuestra máxima autoridad, el doctor Paulino Machacari. Adelante, doctor Edmundo, muy buenos días, tiene usted la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, quiero hacer llegar un afectuoso saludo a nombre del señor rector, el doctor Paulino Machaca Ari, y del doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico de nuestra universidad. Saludar al público presente, particularmente también a los distinguidos ponentes que se encuentran en la sala en estos momentos y que van a participar.
A nombre de la universidad nos sentimos muy complacidos de que en este simposio internacional sobre el mercurio y la salud humana estén participando hasta 13 instituciones internacionales y también entre ellas prestigiosas instituciones nacionales, ¿no? Saludar a los ponentes de Uruguay, de la Universidad de Chile, así como de la Universidad de Toulouse, de la OPS, y otros ponentes de instituciones tan prestigiosas, ¿no? Sin lugar a dudas, esto enarbola la presencia de todos ustedes en beneficio de la formación, de la capacitación de la población en general, ¿no? En primer lugar, también quiero hacer llegar mi agradecimiento a los organizadores en la persona del doctor Mario Cuentas como vicerrector académico de la universidad, al doctor Alfredo Loza como director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Ambientales, Salud y Biodiversidad, ¿no? Para todos ellos, nuestra felicitación por esta organización y también a todos aquellos que han hecho posible este evento, ¿no? Entonces, es para nosotros muy grato, ¿no? El tema de la salud y el mercurio es, pues, sin lugar a dudas, un tema prioritario en la actualidad, ¿no? Tanto a nivel global, como se ha indicado en el caso que a partir del convenio de Minamata se tiene, pues, a cerca de 123 países, ¿no?, que forman parte de esta convención y cuyo compromiso central es la reducción del uso de mercurio, principalmente en la actividad minera, que es la mayor fuente de producción de mercurio en el ambiente, ¿no? Entonces, a nivel global hay una preocupación por este hecho, ¿no? A nivel nacional tenemos, y particularmente a nivel regional, tenemos experiencias, ¿no?, como la participación de la organización Pure Earth en el año 2018, que culminó una intervención en Ollachea con el uso de bórax, ¿no?, como una alternativa para el uso de mercurio. Y ahora tenemos experiencias también acá en con la organización Gol Perú, ¿no?, que están tratando métodos gravimétricos para reducir el uso del mercurio, ¿no? Entonces, yo creo que a nivel de región y de universidad estamos encaminados a cumplir el principio de la Convención de Minamata de la reducción de mercurio, ¿no?, en el uso particularmente de la minería. Es preocupante también la situación en la cual a nivel de la región se tiene con la afectación, ¿no?, de la calidad de las aguas de los ríos por la actividad minera y su impacto en la salud, particularmente de los niños, ¿no? Se ha llegado a establecer una relación entre lo que es la desnutrición en niños y el consumo de agua con metales pesados, ¿no? Entonces, esto todavía tiene que dilucidarse, hay mucha investigación por hacer y hay mucha acción social que cumplir, ¿no? Bien, en este marco no me extiendo más y a nombre del señor rector, del doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico, doy por inaugurado este evento de enorme calidad y prestigio para nuestra institución, agradeciendo a todos los participantes internacionales y nacionales en este prestigioso evento. Muchas gracias. A usted las gracias, doctor Edmundo Moreno Terrazas, por ya inaugurar este foro internacional en salud ambiental denominado Mercurio y Salud Pública, el mismo que es organizado por nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puno a través del Vicerrectorado Académico y por supuesto también con la participación del Instituto de Investigaciones en Ciencias Ambientales, Salud y Biodiversidad, que aúna a investigadores y asistentes de diferentes países como Francia, Colombia, México, Uruguay, Chile y Estados Unidos. En este marco vamos a iniciar ya con la primera ponencia del día de hoy, la misma que estará a cargo de la bióloga Karen Luque. Un poco de referencia respecto
Ella es bióloga de nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puno, con maestría en Ecología y Gestión Ambiental de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, de la misma forma especialista en salud ambiental y humana, mujer quechua, ecofeminista y activista de derechos humanos. También coordinadora de la Mesa Técnica Nacional de Salud Ambiental y Humana en el espacio de sociedad civil, que ha impulsado políticas públicas en favor de la población afectada por metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas. Además, también es coordinadora del Área de Derechos Colectivos y Medio Ambiente en Derechos Humanos Sin Fronteras en Cusco. Ha participado también y realizado investigaciones en materia de salud ambiental y humana como Estado de Salud Fallido, Amnistía Internacional, y pronto publicará el estudio Afectados a la Salud por Exposición a Metales Tóxicos, Riesgos y Débil Atención a la Salud en Pueblos Originarios de Espinar. Está ya con nosotros la bióloga Karen Luque, quien el día de hoy nos estará hablando acerca del riesgo y débil atención en salud por exposición a mercurio en comunidades indígenas, caso de Espinar. Adelante, por favor. Muy buenos días. Bienvenida. Unos minutitos, por favor. Ha tenido un problema de conectividad. Unos minutitos. Sí, lo voy a decir justo. ¿Sí o no? Muy bien, mientras la bióloga Karen Luque va conectándose a esta transmisión, hacemos referencia a que este Foro Internacional de Salud Ambiental, Mercurio y Salud Pública tendrá lugar a realizarse el día de hoy, jueves 20, y por supuesto mañana, viernes 21 de octubre, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con un amplio contexto en cuanto a exposiciones. Para el día de hoy tenemos programada la exposición o la ponencia de la bióloga Karen Luque, como ya les indicábamos, con el tema de riesgo y débil atención en salud por exposición a mercurio en comunidades. De la misma forma, a partir de las 10:30 de la mañana aproximadamente, estará también la doctora Laurence Maurice de Francia, quien también nos estará hablando acerca de este tema muy importante. A partir de las 11 de la mañana estará con nosotros también ya la doctora Amalia Laborde de la Universidad de la República de Uruguay, con el tema de la vulnerabilidad infantil a los efectos del mercurio. Como ya lo había indicado, la magíster Siria Trigos para el día de hoy se estará tocando el tema de mercurio y salud humana, el día de mañana el tema de mercurio y ambiente, y por supuesto por la tarde se estará hablando acerca de mercurio y tecnología. ¿Nos informan si ya la bióloga Karen Luque está con nosotros?
Exacto, lo puedes sacar en un libro, pues si hay situación en cuanto a vigilancia genómica y transparencia de tecnología. Muy bien, tres preguntas, por favor, levantemos la mano al fondo. Una, dos, por aquí hay alguna pregunta, por favor, sobre el tema. Y luego vamos a jugar al serotipo. Bien, mientras estamos esperando la conexión de la ponente, tenía un problema de conectividad, indicarles a todos y cada uno de los presentes sobre estas dos jornadas que tenemos, tanto el día de hoy, 20 de octubre, y el día de mañana, 21 de octubre, del presente año, ¿no? Nuestros invitados y ponentes que nos acompañan en estas dos jornadas trabajan y son expertos en el tema de mercurio, ¿no? El objetivo de este foro internacional es analizar estos desafíos que conlleva la gestión del mercurio, concientizando sobre la problemática asociada en relación a su uso inadecuado en como emisiones y liberación a nivel tanto local, nacional e internacional. Nosotros desde la práctica en nuestra localidad tenemos el problema en la Rinconada, ¿no? Y que está afectando nuestra cuenca, el río Rami. Y así como este, hay nuevos espacios en los cuales la minería informal está ingresando y necesitamos también tomar acción. Sea motivo para que nuestras autoridades en el nivel regional y en el nivel nacional y las nuevas electas que tenemos, ¿no? Un compromiso fuerte con esta problemática que nosotros venimos pasando, ¿no? El diseño de las políticas públicas tienen que estar orientadas justamente a la evidencia científica que se vaya generando para hacer un trabajo que sea eficaz, que sea eficiente en la acción. El otro objetivo importante y que nos asume es el desarrollar líneas de investigación. Esta alianza estratégica va a permitir que en adelante podamos desarrollar investigación conjunta para poderla presentar y socializar con nuestras autoridades y también con la sociedad civil. Es importante que la sociedad civil tome también participación activa en estos temas. Tercer objetivo es justamente el fortalecimiento de esas alianzas estratégicas entre la Universidad Nacional del Altiplano, los organismos públicos y privados que aporten al desarrollo de políticas públicas. Un poco en marco general, los ponentes invitados que tenemos al día de hoy, está la doctora Laurence Maurice, que tiene a continuación también su ponencia. Ella nos va a hablar sobre el mercurio, las fuentes de exposición ambiental y humana y sobre salud colectiva, ¿no? La doctora Laurence, que tiene la siguiente ponencia, es asesora científica del Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo Sostenible. Ha trabajado bastantes investigaciones y ha hecho también presentaciones o trabajos de investigación que han estado ligados a nuestro ámbito más local, ¿no? Que también los va a presentar. También está con nosotros la doctora Amalia Laborde, y es
la doctora María Laborde de la Universidad de la República del Uruguay, a quien estoy presentando. Muy buenos días, muchas gracias también por la aceptación. Ella nos va a tocar el tema sobre la vulnerabilidad infantil a los efectos del mercurio. La doctora Amalia ha sido también colaboradora, asesora a nivel de la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, experta en la materia, que también va a aportar bastante en este foro. Tenemos también al doctor Luis Fernández, que es el director ejecutivo del Centro de Innovación Científica Amazónica, que también trabaja el tema de mercurio, más a la problemática de Puerto Maldonado, y que va a estar también en nuestro programa. La doctora Claudia Vega, que también es colaboradora en el Centro de Innovación e Investigación Científica Amazónica, que también va a estar aportando el día de hoy en el foro, ¿no? La doctora Claudia va a abordar el tema de mercurio en comunidades nativas, ¿no? El caso Madero. Es importante también ver cómo a nivel de comunidades nativas el problema de mercurio está afectando fuertemente, ¿no? La doctora Sandra Cortés Arancibia, docente de la Universidad Católica de Chile, experta también en mercurio y salud humana, va a hacer su presentación esta mañana. La doctora Isora también a nivel de gobierno en Chile y va a estar colaborando con nosotros. El doctor Samuel Gallegos, de la Universidad Nacional de Altiplano, va a tocar el tema de los efectos de la actividad minera en la seguridad y condiciones de vida del centro poblado de la Rinconada de Puno, ¿no? Tema mucho más local, nos va a presentar. La ingeniera Noelia González Malca, del MINAM, va a hacer su presentación sobre el rol del MINAM frente a la contaminación de mercurio, pero más enfocado esto al convenio Minamata, ¿no? Y ver los avances del convenio Minamata en relación a eso. Esta es la jornada que nos acompaña para el día de hoy, para la presentación que nosotros vamos a desarrollar. Parece que no tenemos la conexión con la magíster Karen Luque. Doctora Lauren, ¿está con nosotros la doctora Lauren? Sí, estoy con ustedes. Doctora Lauren, ¿podríamos entonces continuar con usted? Sí, claro, porque como les... Sí, muchas gracias. Gracias, doctora. Como les explicaba, tengo una agenda bien apretada y tengo otra cita en las 18 para mí, será 11 bien, para mí. Entendemos los tiempos. Entonces, ya. Vamos a continuar con usted, doctora Lauren, y vemos cómo coordinamos con la presentación de Karen hasta que solucione el problema. Bien, voy a presentar entonces a la doctora Lauren. Sí, la doctora Laurence Maurice es directora de investigación en el IRD, que es el Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo Sostenible. Es asesora científica de la presidencia del IRD, especialista en geoquímica ambiental, y ha trabajado interdisciplinariamente estudiando los impactos ambientales, socioeconómicos y sanitarios de las actividades humanas extractivas, en este caso referidas a minería, a petróleo, en el ámbito agrícola también. El objetivo que ellos tienen dentro de este instituto es construir soluciones con todos los actores a nivel de poblaciones locales, actores privados, académicos, instituciones, para poder reducir los impactos ambientales y las vulnerabilidades sociales inducidas por las actividades humanas, ¿no? Ella ha trabajado durante 6 años en Bolivia, conoce entonces de cerca un poco la realidad del altiplano y parte nuestra, ¿no? También en Brasil, Ecuador, como investigadora, ella es docente en las universidades del Ecuador, tiene más de 70 artículos y libros que han sido publicados, es nuestra ponente del día de hoy. Adelante, doctora Lauren. Ya, muchísimas gracias, Siria, por la invitación. No sé si podrían, las personas que están conectadas, si podrían apagar su micrófono, porque hace bastante ruido.
Jenna, ya, por gracias. Sí, primero un agradecimiento enorme a los y las organizadoras del foro. Solo para completar, estoy trabajando también en Perú desde muchos años y más recientemente con colegas de la UNA de Puno, con todo el equipo de geología y minería, con el vicerrector también, Mario Cuentas, con los profesores Fidel, Walter, etc. Y tuve la suerte de trabajar también en la Rinconada. Estamos todavía procesando las últimas muestras, pero hemos hecho juntos un monitoreo ambiental y también un monitoreo humano de exposición a mercurio y también a otros metales tóxicos de la población allá en la Rinconada. Pero hoy no voy a hablar de la Rinconada, lo siento, porque estamos justo tratando los datos. Voy a darle una ponencia un poco más general de trabajos también anteriores. No, voy a compartir mi pantalla. Ya. ¿Está bien? ¿Ven mi pantalla? Sí, se aprecia, doctora, se aprecia. Perfecto, bueno, gracias. Voy a también respetar el tiempo lo más que puedo. Así que, como explicó Siria, soy asesora científica de un instituto que está en Lima. Estamos trabajando en muchos países de América del Sur. Y el IRD entonces es un instituto francés que trabaja en cooperación técnica con muchas universidades en Perú, en Ecuador, Colombia, Bolivia, etc. Y yo soy ahora asesora sobre el desafío de los georrecursos y sostenibilidad. Bueno. ¿Dónde? Ahí está. Ya, entonces la salud ambiental es un desafío global. Y solo para empezar mi charla, quería empezar por un artículo que acabo de salir, en fin, en The Lancet, que es la revista la más famosa para los médicos, sobre todo, que presentaron los diferentes factores de riesgo y de riesgo sanitario, y el primer factor que sale cuando se compara las muertes global, al nivel global, la primera fuente que sale es la polución global. Es el factor mayor por enfermedad y también por muerte prematura. Por ejemplo, en 2019 se estimaron a 9 millones de muertes prematuras solo debido a la contaminación del aire, de los suelos y del agua. Es mucho más que el SIDA, por ejemplo, la malaria, el abuso de droga y alcohol, malnutrición, etc. Entonces es una fuente fundamental, y lamentablemente no hay tantos estudios como nos gustaríamos. Y en los elementos tóxicos que están así difundidos en el ambiente, en el aire, agua y suelos, obviamente hay varios: hay los metales pesados, hay los... Nosotros tenemos actualmente 10 laboratorios. ¿Aló? Bueno, gracias por apagar sus micrófonos. Ya. Entonces, en los elementos y moléculas que están contaminando en nuestro ambiente, obviamente están los metales pesados. Hay unos que son esenciales para el funcionamiento de los organismos vivos, como el cobre, zinc, cobalto, hierro, etcétera. Pero otros son tóxicos y no sirven para nada en el metabolismo. Y es el caso del arsénico, cadmio, mercurio, plomo, estaño y cromo. Y hasta el mercurio es uno de los prioritarios definidos por la directiva europea.
justamente por sus efectos en la salud humana. Alors, el mercurio, ustedes saben, es un metal blanco, es el único metal que está líquido a temperatura ambiente. Existen varias especies químicas o inorgánicas de este elemento, el mercurio vapor, el mercurio roso, el mercúrico, etc. Y todos están así, estas formas están liberadas en el ambiente. Hay fuentes naturales. La primera fuente principal, la fuente principal y natural es el cinabrio. Hay una mina muy famosa en España, la mina de Almadén. Y hasta ahora yo trabajé en minas auríferas de Bolivia, de Guyana también y de Brasil. Y se puede ver que el mercurio que los garimpeiros estaban utilizando venía de Almadén. Ahora está cerrada esta mina, pero se pudo mandar y vender todavía mercurio líquido de allá en América del Sur. Otra fuente es la lixiviación de las rocas y la erosión también de los suelos. Contienen los suelos, sobre todo los suelos trópicos, contienen concentraciones de mercurio inorgánico no muy elevado, pero poco a poco, cuando se deforesta, cuando se saca la vegetación, estos elementos pueden entrar en los ríos, en los cuerpos de agua, y así entrar en el ciclo general. Y la última fuente son los volcanes y emisiones de la corteza terrestre. Se estima más o menos a más de 2.000 toneladas por año las emisiones naturales de mercurio en el ambiente. Hay una franja mercurífera, por el Océano Pacífico, sobre todo, y también hay una fuente importante, como le decía, en España y en China. En China todavía hay minas de mercurio todavía abiertas. El otro tipo de fuentes son las fuentes de origen antrópica. Obviamente vienen las actividades mineras, la extracción de mercurio, obviamente, de oro, de plata, también la producción energética y sobre todo las centrales eléctricas de carbón. Y les voy a explicar por qué son importantes. Ahora son las primeras fuentes de emisión de mercurio en la atmósfera. Hay también lámparas a vapor de mercurio, esas lámparas con bajo consumo de energía que recién entraron en el mercado europeo, pero también en Perú. Son bien interesantes porque baja el consumo de energía, pero contienen bastante mercurio y contienen más mercurio que los tubos fluorescentes que se conocían anteriormente. Hay el uso de implantes, amalgama, prácticas agrícolas. Hay un montón de fuentes. Entonces, el mercurio en la atmósfera y en el ambiente terrestre es un problema global. Está diseminado por todo el globo. Y ahí es la presentación de las emisiones entre el siglo XIX hasta hoy. Y se puede ver que, obviamente, las emisiones fueron altísimas durante el Gold Rush y durante la explotación colonial de la plata en Bolivia, en Perú, sobre todo por los conquistadores. Después se bajó bastante durante las dos guerras mundiales y el último siglo y este siglo las emisiones siguen aumentando debido a las plantas termoeléctricas por carbón y la explotación de oro. Ahí viene la distribución de las emisiones de mercurio por tipo de fuente, y se ve que el oro artesanal, la explotación de oro artesanal y de oro industrial, contribuyen por una parte importante a las emisiones de mercurio en la atmósfera.
Ahí pueden ver también las fuentes en relación a las regiones de emisión. La primera región de emisión es China, debido a la construcción a nivel exponencial de plantas térmicas de carbón. Y es la primera fuente de emisión de mercurio a la atmósfera, pero también las emisiones debido a la explotación de oro en América Latina no es tan importante, pero tiene su parte. El mercurio, entonces, como les explicaba, está emitido en la atmósfera por ciertas actividades, por la quema del bosque, por ejemplo, por la quema de la amalgama por los mineros. Después, este mercurio vapor está transformado, está reducido en mercurio 2 en la atmósfera. Está oxidado, disculpa, en mercurio 2. Este mercurio 2 se deposita en las aguas, en los cuerpos de aguas, y está metilado en los sedimentos, pero también en las raíces de ciertas plantas acuáticas. Y este metilmercurio es la forma disponible y la forma neurotóxica del elemento, y está bioacumulado y bioamplificado en la cadena trófica acuática. Hay otras reacciones fotoquímicas también que transforman este mercurio. Entonces, el mercurio hay muy poco en forma disuelta en el agua, y hay muy poco metilmercurio, que es la forma, como les decía, biodisponible, bioacumulable y neurotóxica. Y poco a poco en la cadena trófica se va aumentando las concentraciones de mercurio total, pero también se va aumentando las concentraciones de metilmercurio. El metilmercurio, una vez que entra en el cuerpo humano, se puede quedar hasta 72 días, pero les voy a explicar más adelante. Se encuentra entonces el mercurio sobre todo en los peces de fin de cadena trófica, por ejemplo, en peces marinos como el atún, hay concentraciones que pueden llegar a valores superiores al límite propuesta por la Organización Mundial de la Salud, pero también hay concentraciones altas en los peces de la cuenca amazónica. Y el problema de los peces de fin de cadena trófica acuática es que el metilmercurio es la forma principal que se encuentra en los músculos y es la forma la más neurotóxica. Entonces, en la región amazónica, sobre todo, el consumo de pescado representa una parte importante de la dieta de las poblaciones ribereñas. Yo trabajé mucho en Bolivia y en las tres Guyanas y hemos podido analizar concentraciones de mercurio en cabello hasta 35 microgramos por gramo de cabello, que es muy alto porque sobrepasa obviamente el límite de 10 por la U, pero estudios epidemiológicos vieron que a partir de los 5 microgramos por gramo ya se ven efectos a la salud y sobre todo al desarrollo motor y mental de los niños. Tuvo también un estudio hace unos 10 años de review de todos los datos que hay en la cuenca amazónica de exposición a mercurio, y se ve que las poblaciones que viven cerca de los ríos tienen altos niveles de exposición. Falta todavía, estamos actualizando este mapa y estamos también, vamos a proporcionar estos datos sobre una plataforma con el WWF de Brasil y de las tres Guyanas. Vamos a proporcionar los datos de mercurio en cabellos humanos, en orina también para mineros, y en muestras ambientales, en peces y en aguas. Como les explicaba, las poblaciones amazónicas tienen exposición más alta por sus hábitos alimentarios. ¿Por qué? Porque los peces son una de las fuentes más importantes de las proteínas. Estas comunidades también están expuestas a muchas enfermedades endémicas como la malaria, fiebre amarilla, dengue, etc. Y se ha visto que la alta exposición a mercurio fragiliza el sistema inmune, que favorece entonces el desarrollo de las enfermedades endémicas como la malaria. En zonas de alta exposición a mercurio se ha podido ver también
altos niveles de malaria. Hay señales, como les explicaba, de deficiencia neurológica que aparecen a partir de los 5 microgramos por gramo hasta 2, algunos médicos han podido ver efectos. Lo que pasa es que en lo que concierne los riesgos sanitarios, obviamente los efectos a la salud humana dependen mucho de la forma química de entrada al cuerpo. Hay dos formas, hay dos tipos, dos grandes clases de formas químicas de entrada de mercurio al cuerpo. Hay el mercurio orgánico, que es el metilmercurio, que acabo de hablar de, que está absorbido por las poblaciones consumidoras de pescado, y las formas inorgánicas de mercurio, el mercurio vapor y el mercurio líquido, el mercurio reducido, etcétera, que está inhalado por los mineros y vendedores de oro, pero también que puede ser ingerido o absorbido por la piel. Yo trabajé, estoy trabajando con mineros desde muchos años, y hay algunos que me contaron que se habían comido el amalgama de oro y mercurio para evitar declararlo al jefe o para, bueno, evitar cualquier problema, y se lo habían comido. Entonces, hay cualquier tipo de entrada. Otro, lo que pasa es que para la absorción de mercurio y sobre todo de metilmercurio, lo que pasa, hay efectos en el desarrollo neurológico, porque el mercurio, cuando entra en el cuerpo, se acumula en el cerebro. La concentración que se puede medir en el cerebro comparando con la concentración en la sangre, el ratio es de 6, es decir, que el cerebro acumula 6 veces más el mercurio que el que está transportado por la sangre, debido a los ácidos grasos, etcétera, que tienen una afinidad muy fuerte para los compuestos de mercurio. Y durante la digestión de alimentos contaminados, más del 90% del mercurio está absorbido por la pared intestinal, gastrointestinal, y después está transferido en la sangre y pasa por todos los órganos del cuerpo. Y se ha calculado que hasta 95% del mercurio absorbido por los alimentos está diseminado en todo el organismo en 4 días. Entonces, es bastante rápido. Después, los efectos en la salud, en lo que concierne la exposición a metilmercurio, se ha observado hormigueo, problema de coordinación. Sí, buenos días. De las piernas y de los brazos. Se ha observado temblores también, una reducción del campo visual. Se ha observado mucho en las poblaciones del río Tapajós, no Brasil, en Brasil. Una afectación en el oído y, lo más preocupante, alteraciones al comportamiento, a la capacidad intelectual, a la parálisis cerebral y hasta el coma. Hemos visto en poblaciones expuestas a mercurio una disminución del cociente intelectual en comparación a una cohorte con el mismo nivel de educación y misma cultura. El mercurio entonces lo afecta a la salud. Obviamente, esta exposición y el riesgo depende de la dosis de las dosis de exposición y el tiempo de exposición. Cuando las personas están afectadas desde in utero, obviamente tiene un mayor efecto. El problema del metilmercurio es que pasa la barrera placentar y afecta al bebé, afecta al feto. Yo he hecho análisis de mi cabello después de mi segundo parto, y se ha podido ver que durante el embarazo la mamá se descontamina en metilmercurio, porque este mercurio, una parte pasa en el feto por el cordón y por la placenta, y mientras tanto entra en el cuerpo del feto. El cabello es un buen indicador de metilmercurio porque pasa por la sangre y entra en el cabello. Las otras formas de mercurio, de exposición de mercurio,
inorgánico, obviamente, es la actividad mineral artesanal de oro. Saben todos aquí en la UNA de Puno, saben que los mineros adicionan mercurio líquido para hacer una amalgama y después quemar este amalgama. Y los efectos a la salud son varios. Se han observado trastornos renales, gastrointestinales, musculares y neurológicos. Y también temblores cuando los mineros trabajan mucho con mercurio y durante muchos años. Se han podido observar temblores, gingivitis, hasta alucinaciones y psicosis. Igual los niveles límites son de 50 microgramos de mercurio por gramo de creatinina, donde se observa trastornos neurológicos. Solo para mostrar unos estudios, no puedo mostrar todo, pero solo rápidamente, trabajé bastante también en las Tres Guyanas, en Guyana Francesa, y hemos podido ver, hemos podido comparar una zona aurífera en amarillo y hemos comparado con una zona pristine sin nada de actividad minera y hemos analizado el mercurio en las poblaciones indígenas que viven a lo largo del río y hemos podido ver que la exposición a mercurio de las poblaciones indígenas que viven aquí en la zona de Troiseau donde no hay actividad minera está más alta que las comunidades que viven en la zona minera aurífera. Y eso, bueno, puede sorprender un poco a la gente, pero es otra prueba de que la primera fuente de exposición a mercurio para las poblaciones locales es el consumo de pescado y los niveles de mercurio son muy altos. Entonces, hemos desarrollado unas herramientas. Yo soy geoquímica y trabajo mucho con isótopos estables y no voy a entrar en detalle, pero podré contestar, responder a sus preguntas. Estamos analizando en mi laboratorio los fraccionamientos isotópicos de mercurio y con esto se puede trazar las fuentes y cuantificar las fuentes de mercurio y cuantificar el porcentaje de mercurio líquido que está depositado en los sedimentos de los ríos, pero también se puede ver cómo pasa el mercurio de los ríos, de los peces, hasta los seres humanos. Aquí en la zona de Camopi de Troiseau, en Guyana Francesa, hemos podido ver que hay un fraccionamiento, dependiendo de la masa, de 2 por 1000 entre los peces y las mujeres. Pero lo interesante es que hemos visto una diferencia entre las mujeres y los hombres. Los hombres tienen una anomalía de mercurio positiva que significa que tienen otras fuentes de mercurio en su cuerpo, consumen peces de los ríos, pero también consumen peces marinos y sobre todo atún en lata, que varía este fraccionamiento. Entonces, con esta herramienta nosotros podemos saber lo que la gente come, lo que están comiendo. Hay una diferencia interesante e importante entre los consumidores de peces marinos como el atún o el pez espada o peor los tiburones y los peces de ríos que tienen una anomalía negativa. Entonces, esta información se puede también conocer más de las costumbres y prácticas culturales en la exposición a mercurio. Así que ahora estoy trabajando igual con colegas de la UNAP y colegas de la Alianza para una minería responsable. Estamos trabajando con muchos actores en zonas auríferas, en territorios mineros, para pasar a la acción pública y a co-construir soluciones adaptadas y sostenibles. Entonces, quisiera terminar mi charla con unas conclusiones y unas recomendaciones para acompañar al cambio de métodos y paradigma. Primero, es importante reducir y controlar la exposición humana a mercurio, respetando los saberes y costumbres tradicionales, porque como han visto,
La pesca es una de las fuentes principales de exposición a mercurio de las poblaciones de los países andinos. Es importante y lo estamos haciendo en las tres Guyanas. Estamos organizando un monitoreo epidemiológico en lo que concierne el mercurio y también el plomo. Trabajo en el plomo también. Y es importante aumentar también y agilizar la atención médica en caso de intoxicaciones. También otro punto, co-construir con las poblaciones soluciones permitiendo adaptarse para reducir los impactos ambientales y sanitarios. Por ejemplo, en Guyana Francesa hemos publicado afiches grandes con fotos de peces que se podía consumir todos los días y peces que se podía comer una vez al mes o que no se podía comer si para las mujeres embarazadas y para niños. Y así hemos distribuido estos afiches en los centros de salud, en los pueblos indígenas, también en las comunidades, para que ellos sepan y puedan también organizarse con esta información. Y acompañar los mineros a cambiar sus prácticas. Yo trabajo con ARM, que es una alianza para una minería responsable. En 2013, Perú firmó un acuerdo con la cooperación suiza también para un oro más limpio, que es la Better Gold Initiative. Y la presencia de ARM en la zona de Ananea, cerca al pie de la Rinconada. Y están implementando también nuevas prácticas en tres cooperativas. Y obviamente lo importante es trabajar juntos, no solo nosotros como académicos, pero también con los mineros, con las poblaciones locales, con los políticos, con las empresas públicas y privadas, sensibilizando también a todos los profesionales. Ya, les agradezco por su atención y soy feliz así contribuir a una ciencia comprometida para un futuro sostenible. Gracias. Trabajo con las comunidades indígenas, porque tenemos sí, cierta resistencia a veces, ¿no? Y es un poco difícil entrar a trabajar con comunidades indígenas, ¿no? ¿Qué de su experiencia en ese sentido podría usted decirnos quizá para investigaciones que se quieran desarrollar con poblaciones indígenas? Ya, gracias, Siria. Yo trabajo con poblaciones indígenas desde como 25 años, sobre todo en la cuenca amazónica, Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú, hasta estoy con el pueblo Nahua, también tengo un programa con el Ministerio de Cultura y del Ambiente sobre la exposición a mercurio del pueblo Nahua en las tres Guyanas, etc. Y lo que pasa es que es muy importante ya trabajar con ellos. Es que no se trabaja para ellos, sino se trabaja con ellos. Y siempre, antes de empezar cualquier trabajo de investigación, les estoy visitando, estoy hablándoles, estamos conversando, estoy primero respetando todo un protocolo. Primero se habla con el presidente de la comunidad, con el, bueno, hay varios nombres de los representantes de las comunidades indígenas, dependiendo del país. Lo fundamental es presentarse primero
y explicar lo que podemos aportar como conocimiento para apoyar a mejorar un poco sus ciertas condiciones de vida, de salud, sin cambiar sus prácticas de alimentación, de nutrición, obviamente, pero sobre todo culturales. Por eso se sabe y estamos ya ahora, tenemos un conocimiento bastante amplio, por ejemplo, de las especies de peces que son súper contaminados y las que no están contaminadas. Y también lo que pasa es que es un tema difícil porque hasta en lugares súper alejados de la actividad minera hemos podido medir niveles altos de exposición a mercurio y obviamente la actividad minera aumenta los inputs, las entradas de mercurio a los cuerpos de agua y a los peces, pero igual es que hay dos procesos muy importantes, no tuve el tiempo de explicar mucho, pero hay en el agua, en los ríos y en el mar también, hay un proceso de bioacumulación y de bioamplificación en la cadena trófica acuática. Es que un pescado durante su vida va acumulando el mercurio en su propio cuerpo, comiendo otros peces contaminados. Pero lo que pasa es que cuando se pasa de un nivel trófico a un nivel superior, se aumenta obviamente las concentraciones. Entonces, lo que pasa es que hay concentraciones puede haber concentraciones muy bajas de mercurio en el agua, en los sedimentos, pero concentraciones muy altas de mercurio en los peces, sobre todo en el hígado, en el cerebro y un poco en los músculos, sin que haya tampoco mucha actividad minera. Obviamente, con la actividad minera aumenta estos riesgos y amplía estos riesgos. Pero la fuente principal en general es el consumo de pescado para las comunidades indígenas. Entonces, ellos entienden muy bien y estamos pescando con ellos. Yo siempre trabajo con ellos. Y lo importante es que ellos estén participando de los estudios desde el inicio. Y también lo importante es volver, regresar a visitarle una vez que tengamos todos los resultados, regresar en los pueblos indígenas, explicar los resultados que hemos obtenido y empezar a conversar y discutir con todos. Veo que hay una pregunta sobre el límite de 5 ppm. lo que pasa si es que nosotros como científicos y ecotoxicólogos no estamos de acuerdo con el valor propuesto por la Organización Mundial de la Salud, que es de 10, es muy alta, ese valor es muy alto, 10, y hay muchos estudios epidemiológicos en varios lugares, en islas, por ejemplo, en Brasil también tuvo bastantes estudios, y ya a partir de 5 ppm se ha observado efectos neurológicos. Por eso que nosotros estamos trabajando con el valor de 5, pero hay estudios más recientes que están proponiendo el valor de 2 ppm para una exposición crónica. Es decir, para población que están consumiendo semanalmente, de forma semanal, pescado, estamos proponiendo el valor de 2. Hay una pregunta sobre el plomo. Alors, sí, yo trabajo también sobre la exposición a plomo, pero la exposición a plomo tiene otra fuente. no sé cuál será la pregunta. Yanis, tal vez. El plomo tiene
efectos neurológicos también, la enfermedad debido a la alta exposición a plomo se llama saturnismo y empieza a 50 microgramos por litro de sangre y se encuentra también niveles altos en poblaciones amazónicas, pero las fuentes son diferentes. Ah, buenos días, disculpa. Me refería con lo del plomo a que si también existe bioacumulación, bioamplación y se puede contaminar también por el consumo de peces. No, la contaminación a plomo no pasa por los peces, no hay estos dos procesos de bioacumulación y bioamplificación. De los trabajos que hemos realizado en la Amazonía, las fuentes son alimentarias también, son más debidas a hay dos fuentes principales. Es súper complicado también porque entran en las prácticas culturales y en la dieta de las poblaciones amazónicas. Es la caza. Ustedes saben que cuando se caza con una escopeta, se utilizan plomo para matar al ganado, para matar a los animales. Y este plomo que entra en el cuerpo de los animales matados también se difunde en la sangre y se difunde en todo el cuerpo. Y he medido el plomo total y los isótopos de plomo también en el ¿cómo se llama? En la carne del monte, ya en la carne del monte y en la sangre de niños con saturnismo y la Recording in progress. He publicado el año pasado sobre el tema de plomo y sobre estas dos fuentes que acabo de explicar. Si quieres, en el chat le pongo el DOI de mi publicación y ahí lo puede. O si no, le voy a poner el PDF más fácil, ¿ya? Y ahí pueden así extraer la publicación. ¿Ya? Y estoy continuando. Doctora Lauren. Ya estamos pasando. Sí. Gracias, doctora Lauren. Muchísimas gracias. Agradecemos por su participación, ponencia, y también a quienes han tenido bien hacer las preguntas necesarias, ¿no? Vamos a pasar entonces a nuestra siguiente ponencia. Invitar también a la